Pues bienvenidos otra vez aquí a la revisión que estamos haciendo de las 20 empresas públicas más importantes de México. Como lo habíamos platicado en el primer video, la idea es centrarnos solo en empresas públicas, no las que están controladas por el gobierno, no empresas que estén 100% subsidiarias de empresas extranjeras. Entonces, el ejercicio nos va a ayudar a comprender muchas cosas de la economía mexicana y muchas de estas empresas tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, el día de hoy vamos a ver una empresa que se llama Grupo Aeroportuario Centro Norte. Ahí en la imagen pueden ver, es el Aeropuerto Internacional de Monterrey. El gobierno federal, ahorita lo vamos a platicar, pero el gobierno federal dividió su red aeroportuaria en el año 98, 99. Hicieron varios grupos aeroportuarios y cada uno de estos dos los puso en grupos privados para que los operaran, porque decía el gobierno que ellos no los iban a operar, y este es uno de ellos. Entonces, yo quiero empezar la historia, aunque vayamos a ver a uno de los protagonistas, que en este caso es David Martínez. Yo lo quiero empezar la historia con el señor Bernardo Quintana Rioja, que este señor nace en 1919. Él, en 1947, cuando tiene 28 años, funda una empresa que se llama Ingenieros Civiles Asociados, o ICA. No sé si la has oído, Eduardo. Pues sí, suena un poquito como luego en los medios, ¿no? Como que son de los que acaban favorecidos ahí por el gobierno constantemente. Sí, sí, sí. Sí, entonces esta empresa, desde que era muy pequeñita, bueno, más bien nueva, ya estas personas son un grupo de ingenieros civiles, pero claramente tenían contactos con el gobierno federal. Todo el dinero digamos, el presupuesto, que en este año es 7 billones de pesos o 6 billones de pesos, pues todo ese dinero que se maneja por el gobierno federal, pues, ¿qué necesitan? Necesitan boletos de avión, necesitan cortinas, necesitan persianas y necesitan constructoras, ¿no? Entonces, hay ciertos grupos que se especializan en tener relaciones dentro del gobierno, y ICA era uno de ellos. Todo lo que tú conoces como icónico de la Ciudad de México, ellos estaban involucrados, desde la Basílica de Guadalupe, las líneas 1 y 2 del metro, la Villa Olímpica, muchas de las cosas que van formando la realidad de cómo es la urbanidad de la Ciudad de México, este señor Bernardo Quintana Rioja tuvo que ver, ¿no? Entonces, se hizo un ingeniero civil de los que, digamos, son recordados con mucho cariño, porque sobre todo él tenía esta visión de que los mexicanos también podemos hacer infraestructura de primer nivel, ¿no? Que no necesitamos que vengan los alemanes o los, ¿sabes? Como esta mentalidad malinchista de que vengan los extranjeros y nos digan cómo hacer las cosas, era algo que él tenía muy bien. Para 1984 este señor fallece, y bueno, en 1985 su hijo Bernardo Quintana Isaac se convierte vicepresidente ejecutivo de ICA. Este es, como es un grupo de varios ingenieros civiles, otras personas quedaron a cargo de esta empresa. En el 91 ICA debuta en la Bolsa Mexicana de Valores, y como les decía, en el 97 el gobierno federal comienza esta privatización de redes aeroportuarias, ¿no? Entonces, el gobierno federal, para hacer este proceso, decía: de 58 aeropuertos, 35 son los que vamos a privatizar en tres grupos, porque hay un grupo que es el que se queda con la Ciudad de México, hay un grupo que se llama ASA, que es el como lo sigue gobernando el gobierno federal, y luego hay un grupo que se llama ASUR, que es los aeropuertos del sureste de México, aeropuertos del sureste. Ahí son 9 aeropuertos en ese momento. Para el grupo del Pacífico son 12, que son el de aquí de Guadalajara y todo lo que es hacia Tijuana, algunos de Sinaloa, algunos de Sonora, Los Cabos. Estos los maneja el GAP. Y este grupo Centro Norte son 13 aeropuertos, ¿no? Principalmente de Monterrey, y también manejan el de Chihuahua, manejan el de dos turísticos, Zihuatanejo, Acapulco. Ahorita los vamos a ver, ¿no? Pero bueno, son aeropuertos y varios regionales, ¿no? El de Durango, de Ciudad Juárez, ese es fronterizo. O sea, son aeropuertos que cada grupo tiene sus características, que vamos a ir viendo en cada uno de estos videos. Pero bueno,
le dan a ICA, a esta empresa de los Quintana, les dan la, ellos son los que se ganan este concurso, y les piden 76 millones de dólares para quedarse con las acciones de esta empresa. Entonces, estos, ahorita lo vamos a ver, pero esta, digamos, este otorgamiento viene acompañado con la habilidad de que tú puedas tener una empresa operadora que va a cobrar un servicio de operación de los aeropuertos, ¿no? Entonces, no te dicen, por ser dueño del 15% de esta operadora, tú eres dueño de los aeropuertos, y el resto 85% va a ser para el público inversor. Entonces tú puedes comprar acciones de estos grupos aeroportuarios y hacerte socio de ellos. Entonces ICA, pues ya fue ocurriendo la vida, pasaron por un tema de reestructura financiera en el año 2003. Para el año 2006 OMA la lanzan a la bolsa. Entonces ya puedes comprar acciones de OMA o Grupo Aeroportuario Centro Norte. Y lo que me llamaba mucho la atención es que para el 2007 hay un señor que se llama José Luis Guerrero, que era director general de ICA. Pensando en esta empresa, imagínate, tiene activos por 3.7 mil millones de dólares. Es un número, ¿no? Es un número que bueno, a veces es muy difícil de entender, ¿no? Pero fíjate cómo en el 2007 ellos tenían pasivos por 1.8 mil millones de dólares. Este número es muy interesante, 1.8 mil. Para el 2012, o sea, pasa el sexenio, acuérdate que como estas empresas constructoras dependen mucho de sus relaciones con los presidentes, ¿no? Entonces, para el año 2012, ICA alcanzó su número máximo de ventas, que es 38 mil millones de pesos. Y cambia la estafeta a uno de los nietos de este señor, de Alonso Quintana Arrioja. Queda su nieto Alonso Quintana Caguaje. Y cuando queda él como director general, entonces empieza como a cambiar el estilo de mando. Pero coincide esto con el cambio de la presidencia y entra Enrique Peña Nieto a la presidencia de México. Y al parecer empieza a reportar poco a poco ICA pérdidas, porque empiezan a perder contratos y contratos de construcción con el gobierno federal, ¿no? Que no hay malos en esta historia, ¿no? O sea, en esto que quiero contar no hay malos, pero sí probablemente es un descuido que tú, siendo una empresa estrella, te hayas quedado en una situación donde dependes demasiado de un solo cliente, ¿no? Sí, sí. O sea, todos los huevos en una canasta, ¿no? Supongo que llegó el grupo Atlacomulco con sus propios constructores, ¿no? Sí, llegaron con sus propios constructores porque a lo mejor antes tú era una ventaja competitiva. A lo mejor este señor, que era un gran impulsor de la infraestructura o tenía muchas ideas muy innovadoras que eran precisamente una fosa, ¿no? Ahora la marca del señor o de los señores constructores, y cuando llega el nuevo integrante no tiene a lo mejor ese mismo empuje o esa misma intención o interés en el negocio, que requiere no solo habilidades técnicas sino relaciones políticas, y de pronto ya no te quedaste dentro de ese espectro de los 7 billones de pesos o 6 billones de pesos, ¿no? Yeah. Y para el 2015 las ventas de ICA se desplomaron en menos 35%, y estos negocios que tienen márgenes tan pequeñitos de utilidad, si tú tienes una pérdida de ingresos de un tercio, pues en realidad se convierten en pérdidas muy fuertes, ¿no? De hecho, en un año llegaron a perder 800 millones de dólares simplemente por esta pérdida de ventas. O sea, ICA dependía de tres tipos de ingresos: contratos con el gobierno, en la mayor medida. También dependía de concesiones, porque cuando construyes las carreteras te dan las concesiones para cobrar los peajes. Y en manera más pequeña de OMA, ¿no? Que este es el aeropuerto. Pero entonces, yo donde quiero llegar con esta historia y por qué les platico de ICA es que cuando ellos para el 2016 se deslistan de la bolsa, y para 2016 también Alonso Quintana presenta su renuncia como director general. Pero ¿se acuerdan que les decía la deuda era de 1.8 mil millones de dólares en el 2007? Para 2016, es decir, 8 años después, la deuda alcanzó casi los 6 mil millones de dólares, 5 mil 500 millones de dólares.
Entonces era porque pues tenías que seguir endeudándote para tratar de sacar adelante los proyectos, pero no entraba dinero, no podías hacer el pago de las deudas. Y es sorprendente cómo habían llegado a su máximo de ventas en 2013 y en solo 3 años perdieron el negocio y ya estaban en problemas de quiebras, entran en un proceso de reestructura financiera, contratan a una directora general cuyo nombre es Guadalupe Phillips. Y entonces ella en la historia se dice que contacta a este señor, a David Martínez. David Martínez es, ahora sí que para los que nos gusta mucho este tema de la inversión en valor, hay una escuela de la inversión de valor que es especialista en algo que se llaman workouts o arbitrajes o situaciones especiales. Así se llama esa disciplina dentro de la inversión en valor. Entonces, haz de cuenta que lo que funciona en ese tipo de operaciones es que tú te des cuenta que hay una gran discrepancia entre el precio que tienen los papeles que compras, ya sean acciones o bonos o bonos de deuda, y que esa deuda luego se convierta en acciones de esas empresas para tomar control de esos negocios. Entonces, este señor David Martínez es, digamos, un Cristiano Ronaldo de este tipo de jugadas, ¿no? Yo, la verdad, no conozco mucho de este tema. Yo soy más como un inversor en cosas de valor, en cosas de crecimiento, en empresas preponderantes. Pero este tema de operaciones de bancarrota, de empresas que tienen problemas, se necesita disciplina, se necesita mucha inteligencia, se necesita un equipo legal que conozca lo que están haciendo para conocer las probabilidades de que ocurran los planes de reestructura, ¿no? Entonces, David Martínez, se le acercan con él y le piden, ¿no? Le piden que los ayude porque están en un problema financiero muy severo. Y él dice, bueno, está bien. Entonces, lo que hacen es que compra una parte de esta deuda o casi toda la deuda de los acreedores y la quita para los acreedores. Sí, con esto, digamos, les dicen, por comprar toda esta deuda, entonces me voy a hacer dueño de ICA. Y eso es lo que pasó al final. Un descuido, yo creo, y no es un descuido, es un descuido de negocios. Es como no estar pendiente de las cosas importantes del modelo de negocios, que en este caso eran las relaciones con el gobierno. Es lo que provoca que se pierda el aeropuerto y quede en manos de otro grupo, ¿no? Que es finalmente David Martínez. Así es como David Martínez se hace a través de la reorganización. Los dueños anteriores de ICA quedaron diluidos y bueno, a David Martínez lo que él dice es que él no pretende quedarse con las empresas, nada más aprovechar estas situaciones de especiales y luego salirse, ¿no? Pero eso es lo que decía o lo que se dice que fue el acuerdo, que en algún momento él se piensa salir y que la familia Quintana va a volver a quedar a cargo de ICA. El plan de reestructura es muy severo, les dice que ya no pueden depender tanto de los ingresos del gobierno. Están trabajando ICA fuertemente, ya construye el Tren Maya, ya construye una parte del aeropuerto, pero ya perdieron el control de OMA, ¿no? Que era como, digamos, la joya de la corona de ICA, OMA, ¿no? Y ahorita veníamos platicando, ¿no? ¿Qué tan interesante es ser dueño de un grupo aeroportuario? Yo lo que te trataba como de ver es que para mí era, antes de la pandemia, para mí era un negocio perfecto, ¿no? O sea, es una vaquita de dinero en efectivo. Así, eso es lo que es un aeropuerto, ¿no? Entonces, fíjate cómo ahí ellos manejaban hace 10 años 11 millones de pasajeros y antes de la pandemia ya estaban manejando lo doble de pasajeros, son 20 millones de pasajeros. Vamos un poquito a hablar del modelo de negocios. Pues el modelo de negocios de ICA en realidad es una concesión. O sea, en realidad su función es que, o sea, no inventas nada. Tú no haces ningún desarrollo tecnológico. Es más bien la infraestructura necesaria para que una persona acceda al espacio aéreo. Entonces, tú lo que vas a tratar de hacer es poner todos los medios para que pistas, terminales, torres de control, todas las cosas que necesitas para que los aviones lleguen, el pasajero también llegue, se haga el abordaje, salga el avión o cuando vienen de otra parte regrese el avión y en cuanto llegue el pasajero lo haga de manera segura, ¿no? Porque acuérdate, está este tema de lo,
del 9-11, ¿no? Que también era un problema de que por no tener protocolos de seguridad se metieron personas a hacer un hack, ¿no? Un hijack de un avión, y entonces ya te metes en problemas así como de... Ya, más severos, ¿no? Severos, ¿no? Entonces, esos son el tipo de servicios que deben incluir el modelo de negocios. ¿El modelo de negocios de qué depende? De algo que se llama servicios aeronáuticos y algo que se llama servicios no aeronáuticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los clientes directos, aunque tú pagas algo que se llama TUA, que es una tarifa de uso de aeropuerto, en realidad el cliente de las de los aeropuertos son las aerolíneas, ¿no? En el caso de OMA, casi todas son aerolíneas mexicanas. El 28% de sus ingresos es Viva Aerobús, el 24% Volaris, 20% Aeroméxico, que está quebrada, 20% Interjet, que está quebrada. Entonces, mientras estos grupos están en sus planes de reorganización, siguen siendo clientes, siguen operando, pero no en la misma capacidad, y están pidiendo prórrogas y acuerdos de acreedores. Entonces, esas son las cosas que ponen en riesgo el modelo de negocios de estos aeropuertos, ¿no? Pero mientras tú como usuario sigas usando la necesidad de volar, y mientras la tecnología actual para transportarte por el aire sean aviones, vas a seguir necesitando aeropuertos, ¿no? Y estos aeropuertos en realidad son una especie de monopolios naturales y locales o regionales. Mientras el gobierno no otorgue una concesión en una ciudad cercana, ¿no? Entonces, eso es como lo que es muy interesante, que lo que lo convierte incluso en esta vaquita de la que te digo, ¿no? Es como dinero seguro. Y luego, ¿cuál es la función? Con ese dinero, ¿qué tienes que hacer? Pues mantener la infraestructura, ¿no? Que no se te hagan viejas las pistas, que no se te hagan viejas las terminales. Eso es lo que haces con el dinero, pero porque son cosas que están calculadas, después de ciertas inversiones que tienes que hacer, porque estás comprometido a hacer un plan maestro de inversiones. Después de esas inversiones, lo que tienes que hacer es pues tienes un montón de dinero que puedes darte en dividendos, ¿no? Y eso es lo que es demasiado atractivo para muchos grupos hacerse de los grupos aeroportuarios, ¿no? Fíjate cómo, si tú este negocio lo manejas bien, puede llegar a ser muy noble. El capital contable lo mantienen ellos en el mismo nivel, significa que no acumulan casi utilidades. De 570 millones de dólares a 540 millones de dólares, es una variación muy pequeña. El crecimiento de los activos, pues está en realidad hecho por una deuda con costo que adquirieron, ¿no? Y si tú ves, lo que realmente es importante es el valor de la concesión, de 539 millones. Esas concesiones son por 50 años. Esa es otra chulada de este modelo de negocios. Entonces, ganancia operativa, pues mientras seas eficiente, mientras no gastes de más el dinero, no lo derroches, esa vaquita te puede durar por 50 años, y es la razón por la que se le antoja a tanta gente, ¿no? Entonces, pues si quieres saber más de inversiones, no sé, ¿o qué opinas? ¿Algún comentario, Eduardo? No, sí resulta como interesante. Digo, aunque lo que mencionas de la parte monopólica o el aspecto monopólico de los aeropuertos, digo, yo no entiendo, por ejemplo, muy bien cómo funciona en otros países, en Estados Unidos, que por ejemplo sí hay aeropuertos internacionales como en ciudades muy cercanas. Por ejemplo, si quieres ir a San Francisco, puedes llegar al aeropuerto de San Francisco o al de Oakland. Uh-huh. Y luego ya te transportas, y a veces es mucho más barato llegar a uno, y ahí como que hay un poquito más de competencia, ¿no? Sí, sí, no, totalmente se convierte en una competencia en términos logísticos, porque no solo los aeropuertos transportan personas, también transportan carga, ¿no? Ya. Entonces, claro, ¿no? Mientras haya comercio y mientras haya empresas que necesiten ese servicio. Ahora, acuérdate que es más barato transportar algo por barco o por terrestre o por tren, ¿no? Entonces, esa es otra amenaza que podría tener los aeropuertos, que de repente el gobierno diga, vamos a generar una red ferroviaria para transportar carga, una red ferroviaria potente. Eso podría ponerlos, pero siempre hay nichos, ¿no? Hay segmentos donde ellos pueden enfocarse. Y sí, como dices, la competencia se convertiría si alguien más abriera un aeropuerto en Saltillo, ¿no? O en, no sé, cerca de Tampico, no sé si ellos tienen el de Tampico, pero en esas ciudades cercanas ya se convierte en un problema de que tú tengas que ser más eficiente, ¿no? O que debas tener
tus recintos fiscales estratégicos, etcétera. Sí, algún diferencial competitivo, ¿no? Así es. Pero bueno, pues gracias. Y si quieres saber más de inversiones, pues visita nuestra página Vina o contáctanos. Aquí también puedes contactar a Capacitación Integral, ¿no? Que es un lugar. A ver, dinos cómo podrías decir en muy pocas palabras el servicio de Capacitación Integral. No, bueno, pues aquí nos dedicamos a esto que se llama educación continua y que es pues básicamente proveer de herramientas a los ejecutivos para que puedan realizar sus tareas, digamos, de una manera más sencilla y tengan un mejor nivel de vida, vaya, la redundancia. Pero, ¿no? ¿Cómo qué herramientas? ¿Como aprender a usar Excel? Ah, bueno, hay muchas disciplinas, tenemos especialidades, principalmente fiscal, financiera, sí. Laboral, seguridad y medio ambiente, y bueno, también por ahí algunas herramientas informáticas. ¿Fiscal a qué te refieres? ¿Como impuestos? ¿Cómo calcular impuestos? IMSS, ok, bueno, no, pues. O sea, es desde medios de defensa fiscal hasta cómo hacer declaraciones, cómo pagar menos impuestos, a lo mejor es una manera de verlo. Muy bien, bueno, pues entonces aquí en la descripción, en la parte de abajo, ponemos los datos para Capacitación Integral. Y si quieres saber también más de inversiones, nos puedes contactar en la página. Muchas gracias. Bye. Bye.